con los resultados. ¿Sabes que a la hora de hacer el comentario y la lectura es prácticamente la misma que vos acabas de marcar, ¿no? Por ahí puede llegar a ser la etapa de pretemporada, los primeros minutos de fútbol, que tardan un poquito más en soltarse, ¿no? Sí, obviamente. Aparte nosotros venimos entrenando por ahí en el anexo, que la cancha no es de este tamaño, ¿viste? Y nosotros le metemos intensidad como ayer, antes de ayer en el último de turno, ayer fue, bueno, bajamos un poquito las cargas, pero venimos entrenando muy duro. Hoy fue un partido más oficial, por ahí nos costó un poquito, como te digo, en el primer tiempo, pero después nos acomodamos bien con la idea y con la intensidad, más que nada teniendo actitud, ¿no? Que eso fue muy favorable para nosotros. Sí, en el segundo tiempo se vio una versión totalmente distinta, ¿no? El de Quilmes, encontraste precisión vos, empezaste a agarrar más la pelota, creo que achicaron líneas, apareció Batista, apareció Ayala, y se notó, ¿no? La diferencia entre un equipo y otro, y creo que justificaron la victoria. Sí, obviamente. Tenemos jugadores de muy buen pie, de muy buena característica, es tratar de encontrar, de estar bien parado, cuando ellos... agarran la pelota, viste, que no la encontramos, tratar de estar bien juntitos, compacto, y bueno, y desde ahí es lo que nos pide Mario, ¿no? Presionar y estar todos juntitos y atracar directo. Y esta jerarquía que hoy encuentran, ¿no? Lo charlamos ayer, antes de ayer, vos en el entrenamiento, nosotros en el piso, ¿no? Tener delanteros de jerarquía que te marca una diferencia, ¿no? Porque hoy tuvo una Castro, tuvo una Sandoval y las dos adentro, y por ahí el año pasado... por ahí les costaba un poquito más convertir, ¿no? Porque llegaban y les costaba la definición. Hoy daría la sensación de que en esa faceta aquí les va a estar bien. Sí, yo creo que sí. Por ahí sí nos costaba un poco más antes. Teníamos que generar más situaciones de gol para convertir. Hoy creo que llegamos pocas veces. Convertimos, fuimos efectivos. La verdad que Facu y Tommy lo hicieron muy bien. En el segundo tiempo, cuando ellos empezaron a presionar y nosotros empezamos a achicar con Motari más la línea y a presionar mejor, encontramos los espacios y bueno, se lo de Martín y después de Mario ahí que de Bordeaux tiró un centrazo, pudimos encontrar los goles y bueno, eso habla de muy bien de Facu y de Tommy que se mueven bien el área y bueno, pudieron convertir. ¿Qué te pide de distinto, Mario, respecto a lo que pedía el Chino Benítez, a lo que pedía Coyete? ¿Cuál es hoy la función de Colman dentro del equipo? No, de cuando, bueno, cuando tenemos la pelota, sí, que me suelte yo, que sea el creador de juego. Y cuando no la tenemos, que me ponga el lado del 5 y que tenga